con este precioso son La Leva, cantado por Eric, Cari y Ceci, damos la bienvenida a una nueva grabación de Radio Totonaca, El Poder de los Tres Corazones, grabando en vivo desde el Cerro del Onix, Puebla, México. Estamos muy contentos, seguimos en el camino del conocimiento, en nuestro libro maravilloso, Cultivando la Energía Sexual Femenina, Amor Curativo a Través del Tao de la Gran Pareja Mantak Chia y Mami Wen Chia. La verdad es que estamos muy agradecidos con estos instructores porque nos están llevando de la mano para disfrutar de nuestra sexualidad y poderla compartir con nuestros compañeros. Ha sido verdaderamente sorprendente todo lo que hemos aprendido. Se requiere práctica como todo, ¿no? Pero la verdad es que siendo tan placentero como es el acto sexual, ya sea en el autocultivo o en el cultivo dual, pues estamos llenos de energía y agradecidos por estas instrucciones precisas para generar mayor energía y mantenernos saludables, mantenernos confiados, mantenernos contentos en el camino. Este punto, este parte del camino que es tan importante, la energía sexual, ha sido, por lo menos aquí en México, un tabú y no se nos ha enseñado cómo hacer el amor, cómo tocar el cuerpo de la otra persona y cómo se puede también manejar nuestros músculos, nuestros tendones y nuestra mente para llevar la energía a puntos específicos y de esta manera sanarnos. No necesitamos más que una buena educación sexual para mantenernos fuertes y contentos. Así que sin más, seguimos con nuestro maravilloso libro Cultivando la Energía Sexual Femenina. Que sean y que tengan buen camino. El punto de energización de la coronilla. El punto noveno, que está en lo alto de la cabeza, encima del centro del cerebro, se llama también coronilla, Pai Wei o G020, y es donde se encuentra el cuerpo pineal. Sus funciones están relacionadas con la sensibilidad y el ciclo sexual. El punto de la coronilla rige la audición, los ritmos del cuerpo, el equilibrio, la percepción de la luz por medio de los ojos y de la piel, y es el centro de control del cerebro y la médula espinal. En chino se le llama unión de 100 puntos. Cuando está cerrado el punto de la coronilla, no nos sentimos responsables de nuestras vidas, sino que por el contrario, las tenemos fuera de control e inseguras. Estamos llenas de delirios y orgullo y sentimos inestabilidad emocional y dolores de cabeza. Cuando está abierto, estamos guiadas por las fuerzas superiores. Irradiamos felicidad, brotando como una flor fragante. Regimos nuestras propias expresiones y nuestras experiencias. En la última parte de la práctica taoísta superior, este punto hace de brújula para dirigir el alma y el espíritu de una persona al lugar donde se supone que tiene que ir finalmente. Cuando este punto está plenamente desarrollado, verás una luz clara, creativa, que guía y mantiene tu cuerpo de espíritu. Cuando alcanzas este nivel elevado de energía sexual curativa, tira muy suavemente de las partes delantera central y posterior del ano y del músculo ki, y haz que pase el ki a lo alto de la cabeza. Puedes ayudar a este desplazamiento mirando hacia arriba con los ojos mientras te concentras en ese punto superior. Al principio puedes notar presión o una sensación de expansión del centro de la cabeza.
es un indicio de que la energía está llegando a este punto. Utiliza la mente, los ojos y todos los sentidos para mover la energía en espiral, en el sentido de las agujas del reloj, haciendo 9, 18, 24 o 36 espirales, dependiendo de cómo te sientas. Insistimos una vez más en la importancia de abrir la órbita microcósmica. Cuando está abierta la órbita, puedes guiar con facilidad la energía sexual curativa para que suba a la cabeza y que cuando se haya llenado de energía y este punto, rebose virtiéndose por el entrecejo, que es donde está la glándula pituitaria. Los taoístas dicen que este punto es la cavidad original del espíritu. En el punto de energización de la coronilla se encuentra la principal glándula de control endocrino, la glándula pineal, que regula el crecimiento y las funciones gonadal, adrenal y tiroidea. El punto del tercer ojo, situado entre las cejas en medio de la frente, irradia como un sol o se abre como una flor cuando le baja la energía sexual desde lo alto de la cabeza. Cuando está abierto el punto de la frente, se tiene una sensación de intencionalidad, un conocimiento simple y directo, una sabiduría intuitiva y un sentido de orientación en la vida. Tienes la sensación de que captas tu propio ser personal. Cuando se acumula ahí la energía positiva y madura, se perciben fragancias, se saborea el néctar que gotea sobre la lengua o se ve una preciosa perla azul. Cuando está cerrado, se siente la mente errante e indecisa, inconstante e incluso agitada muchas veces. Se produce un diálogo interno interminable de autocensura y reproche. Cuando este centro está cerrado, te sientes sin conocimiento ni percepción directos. El centro de la garganta. Desde el punto del tercer ojo, la energía sigue fluyendo para bajar a los centros de la nariz, del paladar, de la lengua y de la garganta. En el centro de la garganta está situado en el hueco de la base, en el centro de la garganta está situado en el hueco que hay en la base de la garganta, encima del esternón. Es un lugar de comunicación y cambio. Cuando está abierto, fluyen nuestras expresiones, tanto verbales como no verbales. Este punto tiene la fuerza de la palabra. Lo que dices y lo que pides que se produzca. La apertura de este centro potencia la palabra hasta el punto de que las sentencias que pronunciamos son las que vivimos. Un centro de la garganta abierto produce también lucidez en los sueños, las expresiones entre nuestras almas y nuestras otras personalidades. Cuando este centro está cerrado, puedes sentirte obstruida, con sensación de culpabilidad y con dificultad para tragar, como si tuvieses un nudo en la garganta. Es posible hasta que no tengas ganas de cambiar. Nota cómo irradia la energía a la garganta, como si estuvieses tomando en ella baños de sol. Olvídate de todo lo que se siente cuando está cerrado este punto. Siente la garganta abierta y floreciendo con la fuerza de la palabra. Date cuenta de la lucidez que tienen tus sueños y de la flexibilidad que se manifiesta en tu capacidad para expresarte. La energía sigue fluyendo para bajar al centro del corazón, en medio del pecho, unos 3 centímetros por debajo del extremo inferior del esternón. Este punto del centro del corazón es muy importante para las mujeres. Es donde se produce la transformación de la energía y, por tanto, donde se encuentra la energía curativa y amorosa de la mujer. Desde el punto del corazón, la energía seguirá bajando hasta el plexo solar y desde allí al ombligo. Al abrirse el centro del ombligo, notamos una sensación de equilibrio y ecuanimidad, de estar centradas y de dejar
que seamos como somos y que todas las cosas sean como son, sin costarnos ningún esfuerzo. Se siente una llena de atención. El centro del ombligo abierto nos permite dejar que todo siga su curso, dar a cada cosa su valor y sentir la verdadera abundancia. Cuando está cerrado, nos sentimos descentradas y sin equilibrio. El centro del ombligo es un lugar donde se almacena el exceso de energía y, por consiguiente, es al que tenemos que recurrir para nuestro trabajo. Según le vamos pasando energía a este centro, se equilibra y se abre. Cuando sientes la energía que se acumula en el ombligo, te darás cuenta de que es un lugar importante. La conexión que tuviste en principio con tu madre y por donde te nutrías cuando venías a este mundo. Aquí notaremos la abundancia natural de todas las cosas. Procura practicar con un punto cada voz y ve pasando de uno a uno sucesivamente. No practiques con todos los puntos en una sola sesión al principio. Cuando notes que están abiertos todos los canales de tu compañero, puedes elegir los puntos que debes utilizar cada vez. Juzga por las necesidades de tu compañero. Comenta con él las posiciones de las manos antes de empezar, diciéndole qué es lo que quieres hacer y comparte el libro con él para que pueda comprender todo mejor. Si lo comprenden mutuamente y trabajan juntos en todo lo que se explica aquí, tendrán más armonía. Cuando hayas abierto por completo los canales de la espalda de tu compañero con la ayuda de tus manos, sigue utilizándolas para acelerar el flujo de energía sexual. Ejercicio paso a paso para equilibrar y armonizar todo el sistema. Mientras estén tus órganos sexuales unidos a los de tu compañero, estás en contacto con su canal frontal, el canal funcional. El flujo de energía por el canal funcional de cada uno de los dos se une con más facilidad cuando hay excitación sexual. En ese momento se genera mucha energía desde los órganos y las glándulas y toda ella baja a la zona del sexo. Recuerda que si no la encaminas de nuevo hacia arriba, la mayoría de la fuerza vital que crea tu cuerpo se pierde en el universo sin que le saques ningún beneficio, a no ser que pretendas tener un hijo. Guía la energía sexual producida para que suba por la espina dorsal. Empieza guiando con la ayuda de las manos la energía sexual que se haya producido para que suba por la espina dorsal hasta los puntos que se enumeran a continuación. Según vayas progresando en la práctica, podrás poner las manos en diversos sitios, haciendo que la energía suba con más rapidez. El punto de los riñones. Se empieza con una preparación para hacer que los dos lleguen al punto de ebullición. Recuerda que si los órganos, las glándulas y la energía sexual no están en su punto cuando empiezas el coito, habrá menos energía para intercambiar. Esto puede ser perjudicial para los órganos, las glándulas y los órganos sexuales. Cuando notes que está activada la energía sexual curativa, abrácense durante un rato. Entonces, pueden empezar los dos a utilizar las manos al mismo tiempo o puede tocar uno solo al otro, si los dos lo deciden así. Pon la mano derecha en el sacro, tocando con el dedo corazón la punta del coxis y cubriendo el sacro con la palma y sobre todo el hiato sacro. Nota el calor que absorbe la médula espinal que ayuda a activar la bomba sacra, que hace que suba la energía. Pon la mano izquierda en la puerta de la vida, detrás del ombligo, entre las vértebras lumbares número 2 y 3. Nota cómo sube la energía sexual desde la zona del sexo. Pasa por el sacro y sube al punto de los riñones. Si fuese necesario, utiliza el músculo del ano para retener la energía y encaminarla hacia arriba. En este momento, puedes inhalar para preparar y envolver la energía sexual curativa y bañar los riñones con energía curativa creativa y generativa. El punto T11.
Cuando notes que está bajo el nivel de energía sexual, tu compañero y tú pueden iniciar una serie de penetraciones, 3 superficiales y una profunda, 6 superficiales y una profunda o 9 superficiales y una profunda. Los maestros taoístas han descubierto el punto G hace muchos miles de años. En todos sus manuales de sexo han recomendado siempre las penetraciones superficiales porque el glande o cabeza del pene del hombre estimula el glande o clítoris de la mujer y queda debajo del hueso pélvico, donde está el punto G. Lleva la energía al punto donde puedas intercambiarla. Abrácense tranquilamente durante un rato, siguiendo con la mano derecha en el sacro y mueve la izquierda hacia el punto T11, donde están las glándulas adrenales. Mantengan esta posición hasta que los dos noten que se mueva la energía. El punto del hígado y del vaso. Repite el paso anterior, pero en esta ocasión mueve la mano izquierda hacia el punto del hígado y el vaso de tu compañero entre los dos omóplatos y un poco por debajo de ellos. El punto del corazón. Cuando los dos hayan llegado al punto de producir energía sexual curativa, abrácense de nuevo. La mano derecha sigue estando en el sacro, mientras que la izquierda se mueve hacia el punto del corazón, situado detrás del centro del corazón entre las costillas número 4 y 5. Sube la energía al punto C7. Produzcan el máximo de energía sexual y abrácense. Mantén la mano derecha en su posición y mueve la izquierda hacia el punto C7 que está en la base del cuello. Nota cómo sube la energía sexual activada por las palmas de tu compañero, el músculo ki del ano y la concentración de la mente y la vista. Lleva la energía a la almohadilla de Jade. Produzcan energía sexual y abrácense. La mano derecha sigue estando en el sacro. La izquierda se mueve hasta la base del cráneo. Cuando comunicas este punto con el sacro, activas la bomba sacra y la craneal, con lo que notarás con fuerza el flujo de la energía sexual. El aumento progresivo de la actividad de estas bombas es muy importante para tu salud y para la práctica mental y espiritual. Lleguen al punto máximo de producción de energía sexual y abrácense teniendo como de costumbre las manos derecha en el sacro. Mueve la izquierda hasta la coronilla. Si bien están abiertos los canales, notarás poco a poco cómo aumenta el flujo de energía como una fuente de juventud que sube a la cabeza y desde allí se esparce por el cerebro. Cuando ya ha llenado el cerebro, la energía se derramará por el canal frontal hacia la lengua y el corazón para bajar al ombligo. Intercambio de energía por medio de los ojos, la nariz y la lengua. Fíjate ahora en los ojos de tu compañero. En este momento hay en los ojos mucha energía que se puede intercambiar. Puedes pensar que estás mirando el alma de tu compañero. Tus ojos y los suyos se atraen como imanes. Se produce un intercambio muy fuerte de energía por los ojos y por la lengua. Frota tu nariz con la de tu compañero. Toca su lengua con la tuya, dándole un masaje. Nota cómo se difunde la energía al pasar de tu lengua a la de él. La fragancia de la energía que se transmite de boca a boca, de paladar a paladar, es inefable. Los ojos, nariz y lengua de cada uno de ustedes hacen que se junten y se agilice el flujo de energía sexual que baja por los dos canales. Si tu compañero y tú tienen mucha saliva, asegúrense de que están en perfecto estado de salud antes de tragarla. Algunas horas del día potencian el efecto curativo.
Los taoístas creen que los órganos del cuerpo y sus meridianos correspondientes se activan y estimulan durante ciertas horas del día. Como hay buena salud, cuando hay un equilibrio de energía completo en los órganos y meridianos del cuerpo, la actividad sexual, que es estimulante y energizante cuando se realiza bien, puede agotar el cuerpo que sufre cualquier desequilibrio si se hace en un momento bajo de energía. Como el acto sexual deja al individuo abierto y vulnerable para las energías universales, es prudente elegir el momento en que estas energías pueden ser favorables. Las mejores horas para el sexo son las primeras de la mañana, cuando el cuerpo está bien descansado. La peor es la noche, sobre todo si estás cansada o sometida a tensiones emocionales, ya que la energía de los órganos no tiene fuerza suficiente para manejar la energía sexual. Se recomienda una siesta o un rato de reposo si no se dispone de otra hora. Las posiciones de las manos que se exponen en este capítulo se utilizan en la mayoría de las posturas que hemos hablado y pueden ayudarnos a tu compañero y a ti a estimularnos o a estimularse en una zona concreta de los órganos sexuales y a iniciar un mayor reflejo de los órganos. Pero lo más importante de la práctica es la apertura de los canales para que pueda fluir con abundancia la energía sexual a los órganos y glándulas directamente para estimularlos aún más. Cuando ya domines la apertura de los canales, podrás dirigir la energía sexual más con la mente que con las manos o sin utilizar las manos para nada. Intenta practicar una posición cada vez para asegurarte de que los dos noten la apertura de los canales. Si estás bien segura de que se han abierto, comprueba que tu compañero está también abierto. Si no puedes abrir el canal de tu compañero, puedes enviarle más energía sexual, o si a la inversa eres tú quien no puede abrir el canal, tu compañero puede enviarte energía sexual a ti. Cuando una mujer envía su energía sexual en este momento, lo mismo que mientras dura el intercambio de energía, está potenciando la unión sexual y ayudando a su compañero oprimiéndole el pene con fuerza. Ante todo, debe estar segura de que su compañero se encuentra en un estado seguro de excitación o puede eyacular. Mantén el pene apretado un momento y suelta después. Exhala y envía mentalmente la energía al punto en que tu compañero necesita ayuda, cubriéndolo con las palmas de las manos. Con la práctica notarás que tu energía pasa con más facilidad por tus manos hasta alcanzar el punto donde quieres que llegue. Notarás la energía y hasta la saborearás. Para ayudar al hombre a retrasar la eyaculación, la mujer oprime con la vagina la cabeza del pene.